Hermanos, nuestra Santa Iglesia Católica se está preparando para celebrar una vez más, conmemorar la primera venida de Jesús, cuando Él vino en carne del seno de la Virgen María, lo que llamamos la Navidad, y lo recordamos con el pesebre y con la novena de aguinaldos, y el mundo entero se regocija de alegría al recordar la venida de Jesús. Después, Él vino, estuvo aquí y habló que iba a volver, volveré al final de los tiempos. Esa es la venida final en la que vamos a saber quién hizo qué, para dónde se fue, qué pasó. Y dice que en el final se va a saber lo que hicimos cuando estábamos aquí y para la gloria de Dios. Hermano, hay otra venida que yo la considero interesantísima, y es la venida de Él a ti en el momento de la muerte, cuando tú te encuentres con Él. Esa es la venida de Él a ti. Nos vamos a encontrar. La última, la de los últimos tiempos, es cuando venga con gloria, poder y majestad sobre la nube del cielo. Y lo vamos a ver en la maravilla, acompañado de los ángeles del cielo. Pero ahora, esa venida es inminente. Yo no sé cuántos años tienes tú, pero que va a venir Jesús, va a venir por ti, te va a encontrar, nos vamos a encontrar. Y como nos encontremos en ese momento, nos vamos para el cielo o para el infierno, no más, así de sencillo. El que se arrepienta, al cielo se va. El que no se arrepiente, al infierno se va. Así de sencillo. Lo que nos tenemos que preguntar cada uno es, si en este momento Dios permitiera que ese es mi final, ya me voy, ¿te irías con Él? Pregunta. ¿O te perderías? ¿Cómo te encuentras en este momento que me estás escuchando? Entonces, ¿qué hacer? Muy fácil. Me arrepiento. Así de sencillo. Como decir dos palabras, me arrepiento. Es decirle al buen Jesús, perdóname. Me equivoqué. Te hice sufrir. Te hice llorar con mi conducta. Me arrepiento. Tan sencillito como eso. Entonces tú estás ahora en el encuentro con Él y para irte con Él e irnos con Él. ¿Cómo te encuentras en este momento delante del buen Dios? ¿Qué te dice tu conciencia? Y Jesús va a venir. Que yo no creo en Dios. No te preocupes, te lo vas a encontrar cuando te mueras. El día de la muerte te lo vas a encontrar. Yo no creo en los curas ni en la iglesia. No te preocupes, no hay problema. Te vas a encontrar con Jesús, que es Dios, con Dios, en el momento en que muera. Y tú te vas a morir. Que yo no creo en esto y en lo otro. No hay problema, no creas, no te preocupes. Pero te vas a encontrar con Él. Oremos, pidamos la gracia de encontrarnos en la debida relación con Él. Y para eso, hagamos una oracioncita cortísima. Jesús, me arrepiento con mi conducta, por haberte hecho llorar con mi conducta. Te pido me perdones y lávame con tu sangre. Cúrame con tus llagas. María, Madre de Dios, intercede por mí. Bendiciones.